acompaña el doctor Jaime Torres Plata, el psiquiatra presidente de la Facultad Médica. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muy bien, gracias, Giuseppe, por la oportunidad. Agradecido de estar aquí presente con ustedes. Y sí, estamos un día como hoy inaugurando nuestra clínica de hospitalización parcial, como bien dijiste, en nuestros predios. Y para nosotros, además de un orgullo, es un gran logro volver a tener este programa dentro de las inmediaciones de nuestro hospital. Maximiza nuestra oportunidad de atender a nuestros pacientes en distintos niveles de tratamiento, siendo el tratamiento intrahospitalario el tratamiento más severo y luego cuando ya son dados de alta la continuidad de tratamiento en un nivel parcial, que es un nivel intermedio de intensidad, donde el paciente viene en las mañanas, se reporta a la clínica y participa de una serie de terapias, algunas grupales, otras individuales, bajo la supervisión de un equipo multidisciplinario. Y luego, durante el día, regresa al hogar. De ahí el concepto de una hospitalización parcial. Así completa este tratamiento por algunos días, según el diagnóstico o el plan de tratamiento haya sido diseñado para cada uno de los pacientes. En este momento de la historia, algunos se preguntarán qué ocurre con la salud mental en Puerto Rico. Y no queda a un lado, en especial cuando sabemos que vivimos un momento histórico que bien antes de la entrevista le narraba. Uh-huh. Es fácil quizás comentarlo cuando hablamos de esto o lo leemos en los libros, bien dicho, o en cualquier portal digital y otra muy distinta cuando te toca vivirlo de cerca. ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué ha ocurrido? ¿Hay un incremento en el número de diagnósticos de uso y además de eso, de abuso de sustancias y alcohol? Mira, lamentablemente lo hemos visto. En comparación a otros años, nuestras estadísticas han indicado casi el doble del porciento. Por ejemplo, más o menos para esta misma fecha, el año pasado, teníamos una ocupancia dentro del hospital tal vez de un 14 o 15% de nuestras camas eran dedicadas a pacientes con algún trastorno de medicina adictiva. Al día de hoy hemos alcanzado casi el 30, 32%, que cuando comparas con el año pasado pues se ve un incremento considerable, siendo naturalmente el alcohol y las sustancias legales que están de fácil acceso a la población aquellas de un incremento en consumo. Y pues los tiempos han sido retantes, estamos viviendo una etapa, el mundo completo, pero Puerto Rico inició el año con un asunto de unos terremotos y unos retos en la parte suroeste del país. Viene la pandemia luego y hemos visto como muchas personas que son dueños de pequeños y medianos negocios, a lo mejor personas que trabajan por servicio profesional, madres que no han podido estar trabajando porque entonces tienen el reto de atender la educación de sus hijos a distancia, entonces no pueden estar trabajando, madres solteras en muchos casos, o padres solteros también que tienen a sus hijos. Y es un efecto dominó, se van añadiendo toda esta serie de variables y todos tenemos un umbral de tolerancia, ¿verdad? ¿Cómo es que dice el viejo refrán? Tanto está la gota sobre la piedra hasta que la parte. Uh-huh. Así que para eso existen estas alternativas de tratamiento y romper esos esquemas sobre estar dentro de un hospital psiquiátrico y el miedo y el estigma que se pueda provocar, pues a lo mejor un portal de entrada puede ser un programa parcial, donde hay una supervisión directa día a día y dependiendo de la intensidad de esos síntomas, de ser necesario, el paciente podría entonces recibir un tratamiento más intenso dentro del hospital. Muchísimas gracias, doctor Jaime Torres Plata, psiquiatra y además presidente de la Facultad Médica. Con él conversábamos en este momento sobre el incremento en diagnósticos de uso y abuso de sustancias y alcohol. Bien sabemos que son distintas las campañas que se han realizado a nivel de Puerto Rico en especial y que se relacionan a la salud mental en el país. No obstante, es un tema que no pasa de moda, es un tema que además llama a la atención de distintas personalidades, de profesionales de la salud y en especial cómo se empiezan a preparar para lo que podrían ser los resultados, ¿verdad?, previsibles quizás y esperados por lo que ha sido el comportamiento de la ciudadanía por parte de los profesionales. Sin embargo, durante la transmisión del día de hoy y a propósito, como ya les comento, de lo que es la inauguración de la clínica de hospitalización parcial en los predios del Hospital San Juan Capestrano, también conversaremos con otros especialistas. En especial y en este momento me acompaña
para hablar sobre la solución. ¿Cuál podría ser la solución? ¿Cómo podrían ser esos tratamientos intensivos ambulatorios para uso y abuso de sustancias? Me acompaña en este momento el doctor Martín Rivera Plaza. Él es codirector de 5 de los programas de hospitalización parcial. Así que desde ya, bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Buenas tardes. Estamos bien contentos, alegres porque podemos por fin renovar nuestro sistema, nuestro programa con esta nueva clínica. Ya teníamos una clínica en San Juan y la mudamos para aquí. Así que estamos bien contentos con este proceso y con esta nueva facilidad que tenemos. Doctor, esta facilidad además presentaría una solución, presentaría una oportunidad además de tratamientos. ¿Cómo son los tratamientos intensivos ambulatorios que se dirigen para uso y abuso de sustancias? Pues mira, nosotros estamos con este programa impulsándolo, ya lo teníamos disponible, y estamos impulsándolo porque hemos tenido un incremento en las hospitalizaciones con problemáticas de índole de sustancias. Se ha incrementado, ha sido otra secuela de la pandemia, el uso desmedido por sustancias. Y hemos incrementado este programa porque una de las principales causas para el abandono del tratamiento es la segregación de servicios. Y nosotros ahora estamos unificando servicios. Tenemos el hospital, tenemos una clínica nueva parcial, de hospitalización parcial, con un enfoque para sustancias, para las adicciones, y el programa que por sus siglas en inglés le llamamos IOP, Intensive Outpatient Program, o Programa Intensivo Ambulatorio. ¿Cómo es la percepción que tienen las personas cuando llegan a buscar los servicios? ¿Les es fácil admitir que necesitan esa ayuda o ese apoyo, tan siquiera ese acompañamiento de un profesional? Sí, precisamente el programa va a abarcar esa área, el admitir. El programa está dividido en 3 etapas, porque es un programa bien completo. Y esa primera etapa es precisamente un compromiso, el admitir que tengo esa enfermedad y atacar esa enfermedad como lo que es, desde un punto de vista salubrista. Esa es la primera etapa. Nosotros lo dividimos en 3 etapas y eso es lo que buscamos. Un compromiso, un aceptar. Tengo este problema, vamos a enfrentarlo. Y con este nuevo sistema, donde tenemos el hospital, tenemos una clínica dirigida para ese problema y tenemos el programa IOP, o el programa intensivo ambulatorio, tenemos todo junto en una sola facilidad. ¿Cuál es aproximadamente el tiempo que puede demorarse un tratamiento? Me imagino que puede variar de paciente a paciente, pero ¿cuál es el más o menos el tiempo promedio que se llevan estos tratamientos? Claro, mira, el hospital va a atender los problemas agudos, ¿verdad? Eso puede variar en muchas personas, 10, 12 días. Luego que tú sales en 10 o 12 días, que ese no, yo soy trabajador social también, y puedo decirte que en 10 o 12 días tú no resuelves un problema de adicción. Tú puedes romper con una dependencia. Luego, entonces entraría en la hospitalización parcial dirigido a la problemática de adicciones. Ese programa son alrededor de 5 días. Pero entonces, el IOP va dirigido al compromiso, al mantenimiento, no solo cesación, sino cómo yo busco redes de apoyo para sostenerme. Ese programa es tan abarcador que requiere 30 sesiones. 30 sesiones en alrededor 3 meses. O sea, es un programa que la misma Organización Mundial de la Salud recomienda este tipo de programa cuando ya tú estás en remisión, que has dejado de usar sustancias. En Puerto Rico, bueno, más bien Estados Unidos consume el 50% de la droga, es un dato estadístico. Y con esa problemática, y un problema tan complejo, no podemos atacarlo de una manera sencilla, con una persona que entra al hospital y sale como si fuera un Londres, entró, ¿verdad?, sucio y salió limpio. No, esto es que hay que atacarlo por etapas, y eso es lo que contempla. Alrededor de 3 meses que corre este programa. Muchísimas gracias, doctor, además por acompañarnos y por formar parte de este gran equipo que hoy se da la tarea en compromiso además con las personas y con la salud mental en Puerto Rico. Conversamos con el doctor Martín Rivera Plaza, él es codirector de 5 de los programas de hospitalización parcial. Incluso con él hablábamos sobre la solución, cuál es esa posible solución para los pacientes que requieren esa ayuda, ese acompañamiento. Muy bien lo decía, los tratamientos pueden durar 3 meses, no se puede pensar en una solución radical, sino por el contrario,
pensar que son programas integrales que permiten a las personas tener mejor calidad de vida, pero que eso requiere también de tiempo, esfuerzo y compromiso. En este momento, para seguir hablando sobre este tema, y ahora vamos a hablar de cuáles han sido probablemente algunos diagnósticos que se han dado durante la pandemia y que reflejan lo que puede ser un incremento de la salud mental o cómo se ve afectada la salud mental en Puerto Rico. Nos acompaña el doctor William Lugo. Bienvenido, doctor. Usted es psiquiatra y además miembro de la facultad. Eso es correcto. Buenas tardes. Doctor, ¿ante qué diagnóstico nos estamos enfrentando ahora debido a la pandemia, al COVID-19? ¿Cómo los puertorriqueños están viviendo esta situación? Okay. Desde los pasados 9, casi ya vamos para 10 meses, en el hospital ha habido un aumento en diferentes tipos de casos, ¿verdad? Aumento en los casos de uso de sustancias. ¿Por qué? Porque en esta época las personas estamos en nuestras casas encerrados y muchos han recurrido a utilizar más sustancias, entiéndase alcohol o sustancias ilícitas. Es tan obvio que lo podemos ver hasta en las redes sociales. Ahora vemos que diferentes aplicaciones que puedes ordenar alcohol y te lo llevan a tu casa, de diferentes marcas y todo lo demás. Hemos visto también un aumento en los casos de depresión, y hemos visto un aumento también en los casos de trastornos psicóticos. ¿Qué pasa con este tipo de trastornos? Es que son pacientes que por X o Y o Z, nuestra idiosincrasia como puertorriqueños, nos gusta este contacto, estar cerca de una persona, ver al médico, no escucharlo por teléfono, no verlo por una cámara, no, yo lo quiero sentarme en la oficina y ver al médico y que me dé un papel como una receta. Y muchos de los pacientes que están llegando y han llegado en estos pasados meses son lo que nos dicen: no, el médico me atiende por teléfono, pero eso no me gusta y no busco los medicamentos, o dejé de ir, o no lo llamo para cita. Y este encerramiento, este lockdown, ¿verdad? Y ahora escuchando con la posibilidad de otro posible lockdown, afecta emocionalmente a las personas porque te restringe. Si vives en una situación difícil en tu hogar, pues estás ahora encerrado en tu hogar, ¿verdad? 24/7 con esa situación difícil. Si tenías unos patrones mal adaptativos de uso de sustancias, pues entonces encerrado en el hogar sin ningún tipo de socialización, empeora. Bien hacía referencia a lo que es el tema de la depresión. Sin embargo, hay distintas, las personas lo pueden sentir de distintas maneras. ¿Ante qué alertas debemos estar pendientes, bien sea del cambio de la misma persona o de los familiares que observen que hay un cambio en el patrón de conducta o ciertas expresiones que puedan verbalizar? ¿Por qué es importante tomar el tema de la depresión a tiempo? Correcto. La depresión, los cambios principales que se van a ver es en cuestión de estado de ánimo. La persona la van a notar más triste, pero en ocasiones se pueden poner más irritables. Cambios en el ciclo de apetito, puede ser que esté comiendo mucho más o esté comiendo mucho menos. Mucha irritabilidad, la persona comienza a despedirse, ¿verdad? Como llamamos, de sus pertenencias y de sus seres queridos. Mira, pues tú puedes tener esto, tú puedes tener esto otro. Problemas para dormir. Y comienzan, ¿verdad?, estos temas medios extraños, a hablar de suicidio, hablarle: ay, si yo no estoy, ¿qué tú harías sin mí? Y si yo me mato, ¿tú te volverías a casar? Y ese tipo de conversaciones comienzan a surgir, y para cualquier familiar eso debe ser una alerta. O si comienzan a hablar de suicidio y que lo intentarían, debería ser una alerta y llevarlo rápidamente a buscar ayuda. Es importante además también observar quizás otros patrones de conducta que se asocian muy bien a otros diagnósticos que se dan actualmente, sobre todo los padres en estos momentos. ¿Qué deben estar más pendientes o supervisar de sus hijos? Hay que estar bien pendiente a cambios en el patrón usual de los niños, cambios de conducta, ¿verdad? Si era un niño bien alegre, bien jugado, bien motivado, y de repente está más retraído, más lloroso, pues eso es un indicador que debemos verificar qué está ocurriendo con ese niño o niña, llevarlo a buscar ayuda. Lo mismo lo contrario, si era una persona bien tranquila y de repente está bien irritable, peleando con sus seres queridos, pues llevarlo para que busque ayuda de un profesional, porque los niños en esta pandemia están sufriendo, pero desafortunadamente pues no se habla mucho de ello. ¿Cuáles son las consecuencias? Algunas de las consecuencias de no tratarse a tiempo, doctor, de no buscar la ayuda idónea y además de la mano de especialistas. La peor de nuestras consecuencias, ¿verdad?, en el área de salud mental es un suicidio u homicidio, ¿verdad? Aparte de esto, ¿qué puede ocurrir? Pérdidas de trabajo. Si estamos hablando de estudiantes en las escuelas, las notas pueden sufrir. Puede sufrir relaciones, perder relaciones, pérdidas de sean monetarias, físicas, en múltiples ocasiones, ¿verdad? Y si a veces se lo decimos a los pacientes, es mejor buscar ayuda antes de quizás uno intentar quitarse la vida por llamar la atención o buscar ayuda,
porque ¿qué ocurre con este tipo de cosas? Que a lo mejor pues podemos terminar entonces perdiendo una pierna, y entonces nuestra situación, que era difícil de baseline, ahora resulta ser más difícil. Así que es bien importante la búsqueda de ayuda, porque puede haber múltiples pérdidas económicas, financieras, académicas, inclusive hasta la vida. Muchísimas gracias, doctor. Conversamos con el doctor William Lugo. Él es psiquiatra y miembro de la facultad. Es importante tocar todos estos temas y aprovechar la oportunidad, ¿verdad? Nos encontramos, les recuerdo, en lo que son los preámbulos, además de la inauguración de clínica de hospitalización parcial, que está en los predios del Hospital San Juan Capestrano. Antiguamente me narraba uno de los doctores que estaba ubicado en Condado, sin embargo, esta es ya la inauguración de lo que sería la clínica de hospitalización parcial en los predios del Hospital San Juan Capestrano. Recordemos además que el Hospital San Juan Capestrano se considera un hospital de salud líder en el país y que forma parte, en total tiene 9 centros a través de toda la isla, y a eso también se suma la sala estabilizadora en Naguabo. Les llevamos la mejor información desde el lugar, estamos en directo, esta es una transmisión en vivo que se realiza, además les recordamos, los acompañamos desde la revista de Medicina y Salud Pública y también lo hacemos desde el Hospital San Juan Capestrano. Ahora sí me acompaña el doctor Eli Maliel Suárez, psicólogo y director de la Clínica Parcial. Buenas tardes, doctor. Saludos, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Nos reúne el motivo, además de lo que sería la inauguración de este centro, ¿verdad? Acá en los predios del Hospital San Juan. ¿Esto cómo se traduce en el crecimiento, además de la organización, pero en la posibilidad de ofrecer mejores servicios y que se van a adaptar a una nueva realidad país que sabemos que está cambiando en general a nivel mundial todos los temas que se relacionan a salud mental en cuanto a tratamiento, en cuanto a ofertas y servicios, pero en especial para Puerto Rico, ¿en qué se traduce esta clínica? Pues mira, el 2020 ha sido un año bastante complejo y que ha enfrentado muchos retos en el proceso de brindar servicios a pacientes de salud mental. A la misma vez, para nosotros se nos presenta una gran oportunidad el poder abrir esta nueva clínica para que los pacientes puedan tener un nuevo lugar donde acceder a un proceso de tratamiento a nivel ambulatorio. Hay pacientes que han experimentado mucha ansiedad, muchos estados de depresión, y esto nos permite accesar a ellos, brindarles un servicio que ellos puedan conectar. Los que han estado en un proceso de tratamiento a nivel más restrictivo puedan salir y dar continuidad a ese tratamiento con el único fin de mantener ese balance emocional y ese proceso de remisión de síntomas en un volumen adecuado. Todavía existe un estigma, doctor, de aquellas personas que buscan asesoría, de aquellas personas que buscan ayuda o que tan siquiera se planteen asistir, que puedan tomar estos tratamientos y regresar progresivamente a lo que pueda ser una vida cotidiana, a lo que eran su ¿verdad? Una vida mucho más tranquila o con mejor calidad de vida a la que tuvieran antes de tomar el tratamiento. ¿Cómo hacen en este caso para que esas personas superen el estigma y busquen los servicios adecuados? En mi carácter personal y como profesional, me gusta dirigir a los pacientes a entender la importancia de enfocarse en saciar esa necesidad de servicio y necesidad de tratamiento. Yo creo que uno de los elementos que mueve a las personas a envolverse en ese proceso de estigma es el miedo al qué dirán. ¿Qué dirá mi familia si se entera que reconozco que emocionalmente no estoy bien? ¿Qué dirán mis compañeros de trabajo? ¿Qué dirá el entorno donde yo me rodeo? Y es una invitación a separar ese qué dirán y enfocarme en: es mi momento, es tiempo de tomar un espacio para mí y es tiempo de enfocarme en que necesito estabilizarme para poder reincorporarme en mi vida diaria. Es interesante porque el estigma usualmente se enfoca en lo que es un proceso de hospitalización completa. Y cuando hablamos de hospitalización parcial, también existe ese estigma, porque las personas simplemente no quieren que los demás sepan que están acudiendo a buscar una ayuda. Pero es parte de nuestro cotidiano y es completamente normal que nuestras emociones se desequilibren o se desajusten por momentos dados. Y simplemente estos procesos nos deben de conducir a entender que es un espacio de tiempo que nos retoma el reincorporarnos a nuestra vida normal y poder funcionar como en algún momento lo habíamos hecho. ¿Cómo es una hospitalización parcial, doctor? Cuando se habla de una hospitalización parcial, para las personas que lo escuchan por primera vez,
¿A qué se refiere? Sí, es muy interesante la pregunta. Hablamos de hospitalización parcial y nos referimos a un proceso de tratamiento donde el paciente no se queda internado en una facilidad. El paciente acude a la clínica por un espacio de 5 o 6 horas diariamente y luego retorna a su residencia e inclusive puede retornar a su trabajo si así el paciente lo desea. Porque trabajamos con pacientes que vienen de dos áreas diferentes. Número uno, salen de un proceso de hospitalización restrictiva, o número dos, no reúnen los criterios suficientes para experimentar esa hospitalización y son candidatos idóneos para atravesar un tratamiento a nivel parcial. El paciente acude a nuestra facilidad y le brindamos estrategias, le brindamos herramientas en donde puedan tener un comportamiento asertivo, donde puedan balancearse y donde puedan seguir siendo funcionales mientras atienden la situación emocional que los condujo a nosotros como profesionales de la salud mental. ¿Las hospitalizaciones parciales cuánto tiempo pueden durar? Hay gente que le tiene miedo al tema, no solo a la palabra hospitalización, sino el tiempo que se comprometen y en función de qué, que en este caso sería procurar la mejor calidad de vida posible, ¿verdad? Pero ¿cuánto tiempo puede durar una hospitalización parcial? Sencillo, puede durar entre 5 a 7 días, dependiendo de cómo el progreso del paciente evolucione y la manera en la que el paciente comience a mostrar mayores signos, de estabilidad y de recuperación. No debe de trascender lo que son los 7 días. Yo entiendo que en 7 días el paciente se trata, se trabaja con él y es candidato a reincorporarse y continuar con su vida diaria. Es importante recalcar que es un proceso ameno, donde el paciente comparte con otras personas, aún en medio del proceso pandémico que estamos viviendo, tiene la oportunidad de escuchar historias de vida y relatos de otras personas que experimentan situaciones similares o diferentes, en donde pueden entrar en este análisis de caramba, no soy la única persona que está atravesando por una situación similar, así que esto me motiva a tratarme y me motiva a seguir adelante. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor. Conversamos con el doctor Elimaliel Suárez, él es psicólogo y director de la Clínica Parcial. Les agradecemos a todos por haberse conectado con nosotros. Sabemos que esto forma parte, además, de lo que es la inauguración de la Clínica de Hospitalización Parcial en los predios del Hospital San Juan Capestrano. Esta es una oportunidad, además, en la que hemos podido conocer de la mano de los especialistas cuál es la situación actual, cuáles son los diagnósticos que se presentan en el periodo de pandemia, en este momento que está atravesando el mundo entero, pero que en especial nos concierne el tema que se relaciona a Puerto Rico. Hemos escuchado que hay ciertas señales sobre las que los familiares y las personas deben estar al pendiente. Por ejemplo, si hay cambios de conducta en los niños, si hay verbalizaciones de expresiones por parte de integrantes de la familia en los que hagan referencia a qué pasaría si esa persona faltara en el núcleo familiar, valga la redundancia. Sin embargo, continuamos de la mano, además, de otra especialista. Ella es educadora de salud mental. Su nombre es Itza Casillas. Bienvenida, Itza. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Un placer tenerlos aquí en este lugar tan hermoso que es nuestro Hospital San Juan Capestrano. Nos suma, además, la inauguración como parte del crecimiento de lo que pueda significar además el Hospital San Juan Capestrano. Pero hay preguntas que todavía quedan en la mente de las personas y es ¿por qué es importante hablar de salud mental actualmente? ¿Por qué es importante hacer referencia a estos temas cuando a veces parecen tan comunes, cuando sentimos que se hablan mucho, pero nunca es suficiente? Así mismo es, y qué bueno que se da esta oportunidad y justamente finalizando el año, porque precisamente a fines de año y principios en el mes de enero es uno de los meses cuando las personas atentan más contra su vida. Hablar sobre salud mental para nosotros es hablar sobre esperanza, no necesariamente sobre la muerte. Muchas veces las personas aprovechan esta época para recordar ya momentos pasados, este que ha sido un año tan difícil, puede que nos sacuda. Y ahora más que nunca es cuando necesitamos fortalecer nuestra salud emocional para que si vinieran pensamientos de hacernos daño, nosotros los podamos evitar, los podamos prevenir. Es importante tener la información, pero además saber a dónde acudir. Eso es. Y ¿sabes qué es importante también? Que los que estamos alrededor
de alguien que pueda estar en riesgo, nos demos cuenta, hay algo aquí que no está funcionando bien. Algo le está pasando a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, a mi hija, a cualquier persona. Porque una de las cosas que sabemos es que, por ejemplo, en el caso del suicidio, no discrimina, no varía, ¿verdad?, por género, por rango social. Ahora mismo las estadísticas más recientes que nos da la Organización Mundial de la Salud es que en el año, por ejemplo, 2019, se estima que 800,000 personas en el mundo se quitaron la vida. Es decir, prácticamente una persona cada 40 segundos. Eso es espantoso. Realmente lo que estamos viviendo es una pandemia silenciosa. Por eso es tan importante hablar. En Puerto Rico, el año pasado, en promedio, nosotros tenemos unos 300 suicidios. Esa cantidad es demasiado. Por eso es que, como tú decías, es importante hablar y es importante saber dónde buscar ayuda. Es un tema álgido. Aún existe cierto tabú, existe muchas dudas de cómo acercarse y hablarle a un familiar, si hacerlo de manera directa, indirecta, buscar el apoyo de personas más cercanas, los mejores amigos. ¿Cuál podría ser esa forma que tendrían las personas para abordar la situación y quizás hacerlo de la mejor manera? Porque hasta eso puede influir, claro, en el estado y la salud mental de alguien. Claro, lo que tú estás señalando es fundamental, porque una persona que se siente atrapada, que se siente contra la pared, que no encuentra esperanza, si lo que recibe a cambio es juicio o crítica, señalamiento, acusaciones, entonces esa persona se va a quedar encerrada y en vez de buscar ayuda, lo que va a empezar es a cada vez esconderse en sí misma y a entender y a sentir que no tiene salida. Y una cosa bien importante que queremos que las personas que nos están escuchando y que nos están viendo sepan es lo siguiente: el suicidio es el resultado, en muchas ocasiones, de un profundo dolor emocional. De manera que si nosotros y nosotras aliviamos el dolor, la opción es la vida. Por eso es que nosotros tenemos que acercarnos a la persona desde el corazón, es decir, sin juicio. ¿Cómo te gustaría a ti que te hablaran? Mirándote a los ojos, tal vez, solidarizándome con tu dolor y sabiendo que esto que está pasando no es el final. El suicidio muchas veces es una solución permanente a un problema que es temporero. Hay esperanza todavía. Antes de concluir, y me parece muy importante hacerle esta pregunta, ¿cuál es la edad propicia para empezar a hablar de estos temas? ¿Cuál es el momento para empezar a educar sobre salud mental? Desde que estamos en el vientre, desde que esa mano madre pone la mano sobre su embarazo y empieza a cantarle y empieza a decirle cosas bonitas, ¿verdad? Porque sabemos que los bebés, los fetos reciben esas buenas vibraciones y esas palabras de amor. Pero edad, tan pronto un niño comienza a entender lo que es salud mental, porque no podemos enfocar la salud mental desde la enfermedad. Hay que enfocarla desde el bienestar, desde la felicidad, desde las cosas buenas. Y cuando sea momento de hablar de prevención de suicidio, hacerlo naturalmente, porque es una condición que le puede suceder a cualquier persona. Así que la edad es cualquiera. Y se termina, pues, nunca, cuando mientras tengamos sentido para hablar y para entender. Muchísimas gracias por acompañarnos, Itza Casillas. Ella es educadora en salud mental. Les recordamos que esta es una transmisión en directo, además. Es la inauguración de la clínica de hospitalización parcial en los predios del Hospital San Juan Capestrano. Le damos las gracias por acompañarnos, por conectarse con todos nosotros. Además, desde la revista de Medicina y Salud Pública, los invitamos a que sigan conectados de toda la programación y continúen en buena compañía. Que tengan unas buenas tardes y que estén muy bien.